Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores del Club Atlético Nacional de Medellín, Colombia. Nos acompaña en esta oportunidad Emanuel Olivera. Pasamos a las preguntas. Javier Semeler, la pizarra del DT. Atlético Nacional sufrió mucho por el costado izquierdo, atacaron mucho el espacio entre Banguero y tu persona. ¿Por qué crees que había ese espacio que permitía a Libertad lanzar en largo? Buenas noches. Sí, por ahí encontraron algunas jugadas nomás, no es que fue todo el partido, la verdad que lo controlamos bien. Creo que fue un partido de ida y vuelta y bueno, sabíamos que iba a haber espacio porque fuimos en busca del partido y bueno, esos son los riesgos que hay que tomar cuando uno viene a buscar el partido. Darío Olaya Cerda, buenos días Deporte. ¿Considera justo el resultado y qué le falta mejorar al equipo para remontar la serie? No, yo creo que hicimos un gran partido, creo que nos faltó el gol. La verdad tuvimos muchas situaciones claras. Bueno, ellos también tuvieron dos o tres situaciones, la embocaron. Creo que todavía quedan 90, 95 minutos. Sabemos que tenemos un partido muy importante. El partido que viene y bueno, tenemos que afrontarlo de la mejor manera y en busca de la fase, ¿no? Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. ¿Te parece que dieron mucho el manejo del balón a Libertad, en especial en el segundo tiempo? Sí, por ahí han tenido, pero no han quedado situaciones claras. Por ahí la tenencia de ellos fue de mitad de cancha, donde nosotros también tuvimos nuestra tenencia de pelota, creo que lo hicimos de buena manera. Pero bueno, como te digo, estos partidos se juegan así y nos quedan 90 minutos para dar vuelta a la llave. ¿Cómo deben encarar la revancha tras esta caída? Como lo hicimos hoy, creo que hoy Nacional vino a buscar el partido. Obviamente sabemos que estamos en desventaja. Tenemos que ser muy inteligentes en nuestra casa y bueno, en busca del partido porque bueno, este es un club grande que tiene que sacar esto adelante y bueno, vamos a trabajar en estos días para sacar el partido hacia adelante. Culminamos la conferencia de prensa con el jugador Emanuel Olivera. Muchísimas gracias. ¿Se va disconforme con este resultado teniendo en cuenta las ocasiones que tuvo su equipo? Sí, creo que nosotros hicimos un partido en donde pudimos atacar de la manera que queríamos atacar y generar las situaciones de gol que tuvimos. Son de ese tipo de juegos en que si se es contundente pues, y tenés más opción. Nosotros sabíamos que independientemente del resultado, que lo buscamos siempre, era hacer todo para lograr un gol de acá de visita. Y con ello, hacer, digamos, que el partido todavía pudiera irse más hacia el cauce que nosotros queríamos. Parece que en el primer tiempo lo encauzamos bien y ellos tuvieron dos opciones ahí. Nosotros también tuvimos dos opciones y en el segundo tiempo tuvimos las opciones nosotros mucho más claras. Pero bueno, lo que queda ahora es simple y sencillamente hacer ver que volvimos a hacer otro muy buen juego y que el miércoles allá nosotros estamos totalmente vivos para jugar este segundo encuentro y segundo tiempo de estos 180. Javier Semeler, la pizarra del DT. La presión tras pérdida de Libertad fue muy intensa y no dejó a Atlético Nacional hacer su juego. ¿Qué cree que le faltó al equipo para generar superioridad numérica cuando tenía el balón? No, nosotros intuíamos, ¿verdad?, esta situación. Cuando pudimos ser claros, vencíamos esta presión y conseguíamos el balón llegar a los jugadores que nosotros pensábamos, y así lo hicieron, de poder marcar la diferencia contra los zagueros de ellos. Creo que cuando nosotros entendimos eso, logramos las llegadas nuestras. Así que
y ellos tras la pérdida recuperaban, intentaban recuperar, pero no nos agarraban, digamos, mal parados cuando ellos podían recuperar e intentar atacarnos ahí mismo. Juan Pablo Álvarez Muñoz, Rincón del Deporte. Profesor, con el ingreso de Vladimir y de otros jugadores, se buscó más en ataque, pero al final no se consigue el resultado. ¿En qué zona puntual del campo faltó ser más incisivo para obtener el gol? No, nosotros buscamos diferentes vías. Antes de los cambios, una vía bastante aguda, con los jugadores que queríamos que se involucraran en el ataque. Con las sustituciones hicimos las cosas bien, o sea, ya intentamos atacarlos más con extremos y generamos las situaciones de gol que pudimos haber empatado. Darío Olaya Serna, Buenos Días Deporte. ¿Qué quiso buscar con los ingresos de Jefferson Duque y Alex Castro después del gol de Libertad? Sí, refrescar, porque tanto Alves como Andrade habían hecho un gasto tremendo y la inclusión de Castro era, por un lado, eso, lo que hablé anteriormente, jugar con más extremos y intentar hacer que ellos se abrieran un poco más. Y la de Duque, pues lo que hizo, o sea, meter diagonales y buscar alguna grieta entre los dos centrales de ellos. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. ¿Le faltó presencia al equipo por los costados, la apertura de cancha y generación de fútbol de ataque? ¿La opción de Nacional llegó por un centro de Candelo y cabezazo de Alves? No estoy de acuerdo. Me parece que el equipo tuvo diferentes formas de llegar. Con esas diferentes formas creamos opciones en el primer tiempo. Con las otras opciones creamos situaciones de gol, como esa que el periodista hace mención. Pero en resumidas cuentas, nosotros salimos de acá con la convicción de que tenemos con qué el próximo miércoles allá jugar su segundo tiempo buscando remontar ese 1-0 y ampliarlo. John Gil Jaramillo, Deportes C5 de Colmundo Radio. Profe, el funcionamiento del equipo era de lo que usted había planteado, pero si no fue así, ¿cómo fue planeado el compromiso? No, el planteamiento inicial, vuelvo a insistir, creo que nosotros conseguimos neutralizar al rival después del misterioso apagón de luces, y después de eso ellos tienen una opción y después de eso nosotros controlamos al rival y los pudimos atacar de la manera que nosotros habíamos planteado. Así que después de la situación de gol volvimos a cambiar sobre las intenciones y por dónde hacer esas intenciones de ataque y volvimos a tener opciones de gol. Culminamos la conferencia con el entrenador Alessandro Guimarães. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. A la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores del Club Libertad de Paraguay. Nos acompaña en este momento Daniel Bocanegra. Pasamos ahora a las preguntas. Iván Bogado, Radio 1000. Juego complicado y rival de jerarquía. ¿Qué creen que pesó para tirar el compromiso a favor? Bueno, buenas noches. Sabemos que era un partido difícil ante un rival que juega bien, pero nosotros venimos haciendo las cosas bien, venimos creciendo día a día. Pienso que hoy hicimos un excelente partido. Tuvimos las opciones más claras. De pronto en el primer tiempo pudimos irnos arriba. Afortunadamente encontramos el gol y al final podíamos aumentar la diferencia, pero bueno, no, así son las cosas del fútbol. Ahora nos queda es mejorar y pensar en lo que se viene. Rubén Sosa, Radio Universo 970 AM. ¿Te parece que este resultado es justo, ventajoso para el encuentro de vuelta en Colombia? Bueno, como le digo, es un rival complicado, ¿no? Tenemos la ventaja, tenemos que jugar con eso, hacer el partido inteligente.
allá sabemos que no nos podemos desesperar, marcando gol de visitante va a ser muy bueno. Entonces, como le digo, tenemos que tener la cabeza fría, disfrutar de que se ganó, se mantuvo el arco en cero, que era lo importante. Ito Rivas, revista El Repollero. ¿Cómo se siente en esta nueva función que se le está asignando y en qué aspectos considera que puede seguir evolucionando? Bueno, bien, bien. Me siento muy bien. Con el profe me ha dado la confianza ahí. Ya había jugado en esa posición, era desconocida, pero bueno, cada día se va mejorando. Eso en los entrenamientos, uno va cogiendo más movimientos, más sabe el tiempo como de para jugar, para voltearse, para todo y mirar así al rival cuando se puede. Entonces eso lo dan son los entrenamientos. Eso que el día a día es la mejor opción para eso. Darío Olaya Serna, buenos días Deporte. ¿Cómo se sintió enfrentar a su antiguo equipo y qué partido plantearían en el Atanasio Girardot? Bueno, no, la verdad, un sentimiento por haber jugado en Atlético Nacional, por las cosas que obtuve, la verdad agradecido, pero hoy estoy con libertad, era dar todo por esta institución. Sabemos que día a día hay que mejorar, hay que hacer las cosas bien y aquí tenemos nosotros unos objetivos que es pasar a la fase de grupos y eso es lo que prevale. ¿Y cuál fue? Iván Alexis Arellano, Radio 1650 AM. ¿Esa jugada la practicaron durante la semana del tiro libre o fue algo del momento con Tacuara? No, fue algo en el momento con Tacuara. Cuando me la acerco, le digo a Tacuara que me deje patear, él me dice que si me la mueve para que la barrera se abra, le digo que sí. Entonces ahí, bueno, salió y afortunadamente el arquero dio rebote y Javi entró y hizo el gol, que fue importantísimo para nosotros. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Hoy fue un partido bastante parejo, sin embargo van con ventaja para la vuelta. ¿Cómo deben encarar ese juego Libertad para quedarse con la clasificación? Bueno, como le digo, es una llave muy pareja, dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Hoy nosotros de local tenemos que sacar la ventaja, hicimos nuestro trabajo, podíamos aumentar, bueno, son, como te digo, cosas del fútbol. Encarar allá es inteligencia, con la inteligencia sabemos que tenemos el marcador arriba, pero tampoco es de irnos a meter. Sabemos que nosotros, teniendo la posesión, le podemos hacer mucho daño. Entonces, va a ser un partido muy inteligente y ya mirar cómo se plantea el partido allá en Medellín. Culminamos la conferencia de prensa con el jugador del Club Libertad, Daniel Bocanegra. Muchísimas gracias por su tiempo. Eso no, muchas gracias a ustedes. Vale. Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Libertadores del Club Libertad del Paraguay. Nos acompaña el entrenador Daniel Garnero. Pasamos a las preguntas. Rubén Sosa, Radio Universo 970 AM. ¿Qué se debe de mejorar para el partido de vuelta en Colombia de este rival? ¿Y le preocupa de alguna manera que a la hora de los ataques vaya mucha gente al ataque y se deje un poco desguarnecido el fondo? No me preocupa. Me preocupa que hoy, después del gol, perdimos un poco el control del juego y sabemos que estábamos enfrentando un equipo que si le dábamos la pelota nos podía hacer daño. Así que esas son las cosas a corregir, pero el equipo hizo un gran partido. Cristian Fatecha, Deportes Paraguay, La Huerta FC. Repasando los números del partido a favor de lo que marcó el primer tiempo, donde peleó más, sacando ritmo de juego y donde sorprendió a la defensa Libertad con algunas situaciones que fueron muy bien contratadas por Martín Silva. ¿Por qué a Libertad le falta nivel de juego por el plantel que tiene y que hace mucho tiempo futbolísticamente deja mucho que desear, pero cumplió ganando de local? ¿Me podrías repetir la pregunta? No, la verdad que sabíamos el partido que íbamos a enfrentar. No comparto la opinión del periodista. Estamos creciendo como equipo. El partido anterior lo hicimos muy bien con Olimpia,
no pudimos obtener el resultado. Hoy lo hicimos muy bien ante un rival de mucha jerarquía, un rival que viene de pasar la fase ampliamente. Y nosotros estuvimos imprecisos en esa terminación de jugada, sino en varios momentos del juego. En el primer tiempo tuvimos varias situaciones y en el segundo desperdiciamos posibles ataques que por esa imprecisión no pudimos ampliar el resultado. Obviamente jugamos con un equipo que ataca, que juega bien, que tiene muy buenos jugadores y donde Martín tuvo que trabajar como cualquiera de los demás compañeros. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. La presencia de Tacuara dio más presencia al ataque en el segundo tiempo. ¿Cuál fue la razón por la que no arrancó? No, me parecía que Tacuara hizo un gran esfuerzo el domingo, no terminó al 100%, entonces me parecía que iba a ser un esfuerzo muy grande que arranque. Sabíamos que lo íbamos a poder utilizar y entró en un momento del juego donde lo necesitábamos mucho en el área. Y fue muy importante en el trámite que le tocó participar. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal. Más allá del triunfo, varias veces escuché su indicación de hacer circular rápido el balón. ¿Les cuesta ese trabajo a este plantel? No, después del gol me parece que no desaprovechamos esa tenencia que habíamos tenido en gran parte del juego, que habíamos incomodado al rival, que le habíamos generado alguna que otra situación. Y era el momento ideal para poder insistir con eso y ver si nos daban algunos espacios como para poder atacarlo. Pero en línea general el equipo hizo un esfuerzo muy grande, jugamos contra un rival muy difícil y lo hicimos muy bien. Iván Bogado, Radio 1000. Profesor, ¿cuál sería el reporte médico de Merlini, Vareiro y Bangioni? ¿Llegarían para el juego de vuelta? No sabría decirte, todos están afectados con distintas lesiones, vamos a ver mañana cómo evolucionan, algunos con un poco más de gravedad que el otro, así que vamos, mañana realmente voy a tener un informe mucho más preciso. Ito Rivas, Revista El Repollero. Comparte que los primeros minutos del segundo tiempo fue donde mayor superioridad demostró su equipo y en tal caso, ¿a qué atribuye ese mejor despliegue en cancha? No, en el primer tiempo creo que lo hicimos bien, desperdiciamos al no tener esa precisión que necesitamos, al recuperar la pelota la dividíamos mucho, entonces no pudimos generar situaciones claras de gol, sí tuvimos algunas que lamentablemente no pudimos concretarla. En el segundo insistimos, sabíamos que nos estaba faltando el último pase, esa precisión que buscamos en el primer tiempo y no la encontramos mucho. Bueno, después del gol, obviamente los resultados en el juego son muy influyentes y eso hizo que juguemos, lamentablemente no lo supimos manejar para poder inquietar más al rival. Dimos la pelota y se la dimos a un equipo que juega muy bien y eso hizo que hayan tenido alguna que otra situación. Darío Laya Serna, Buenos Días Deporte. ¿Cómo se imagina el partido de vuelta y cómo pensaría defender la ventaja en la serie? No, va a ser un partido duro, difícil, pero vamos a llegar de la mejor manera como para prepararlo bien el juego y lograr el objetivo que es entrar a fase de grupo. Iván Alexis Arellano, Radio 1, 650 AM. ¿Cree que es importante tener un 11 que se repita fecha a fecha o la rotación que está imponiendo dentro de su equipo forma parte de su estrategia y que ello no afecta al funcionamiento colectivo que precisa para los encuentros? Tenemos un plantel amplio, buscamos la idea de que todos estén convencidos de la manera que vamos a enfrentar los partidos. Somos un equipo en formación, pero lo estamos haciendo muy bien, así que seguramente vamos a hacer algunas modificaciones para el partido del domingo donde tenemos que defender la punta del torneo también. Culminamos la conferencia de prensa con el entrenador del Club Libertad, profesor Daniel Garnero. Muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Muy mal.